Rubén Gallego, Iván Duque y Marco Rubio. Extraído de Twitter @senrubiopres, el presidente electo, Iván Duque, abordó hoy la crisis de Venezuela durante una reunión con el senador republicano Marco Rubio en Washington, donde también tiene previsto verse con John Bolton, asesor de seguridad nacional del primer mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca le dijo hoy a AFP que Bolton se encontrará a Duque mientras él está de visita en la capital, aunque no explicó cuándo sería dicho acercamiento ni si se celebrará en la Casa Blanca. ¿Le puede interesar? Duque conversó con el vicepresidente de EU sobre cultivos ilícitos e inversión. Duque comenzó su jornada del jueves con el senador Rubio, representante de Florida y uno de los asesores más cercanos a Trump sobre Latinoamérica. En su cuenta de Twitter, Rubio anunció que acababa de reunirse con Duque para analizar las importantes relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, así como los esfuerzos regionales para ayudar al pueblo de Venezuela a poner fin a la crisis y restaurar su democracia. Senador Rubio expresó en Twitter. Además, Duque se vio en el Congreso de EU con el legislador por Arizona, Rubén Gallego, del Partido Demócrata. Hoy me encontré con el presidente electo de Colombia, Iván Duque, para hablar sobre la importante relación entre nuestros dos países. Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyo al pueblo colombiano mientras supera los desafíos que enfrenta en este momento crítico de su historia, aseguró Gallego en Twitter. Esta es la primera vez que Duque viaja fuera de Colombia desde que ganó las elecciones del 17 de junio, el pasado lunes. El presidente Donald Trump habló por teléfono con Duque para felicitarle por su triunfo electoral y para hablar sobre los retos de seguridad que afrontará su gobierno. Según informó Blue Radio, en su agenda también tiene encuentros en el Departamento de Estado con el secretario de Estado Mike Pompeo, la directora de la CIA, Gina Haspel, y con el jefe de gabinete del presidente Trump, John Kelly.